La familia Zavala solicitó el apoyo de las cámaras del programa para narrar cómo parte de su casa fue demolida, a su decir, ilegalmente. El día jueves 9 de enero del 2020 llegó personal de la delegación Xochimilco y primeramente hizo un boquete por la puerta del lado, se puede decir, izquierdo, derecho de la casa. Empezaron a entrar y por fuera personal de la misma delegación a querer tirar los zaguanes con barretas. Aseguran que nunca fueron notificados de dicha acción, por lo que esta situación los tomó por sorpresa, ya que el argumento es que estaban recuperando espacios. Pues ahorita mis garages están destruidos, son aproximadamente 120 metros cuadrados. La delegación, después de que nos demolió, lo único que puso fue una malla ciclónica con cuatro tubos para... Ese era todo el resguardo que tenía mi casa. Ahorita en este momento, como no tenemos ningún servicio, agua, luz, teléfono, gas, no tenemos ninguno, pues nosotros mismos estamos haciendo el pago, haciendo todos los pagos para protegernos. Al no contar con protección, se han dado la tarea de construir una barda donde fue delimitado, pues temen por su seguridad. Hemos tenido amenazas, ha venido gente en las noches, nos están vigilando, así como este chico que está acá enfrente. Vienen, nos dejan papelitos. Aquí vivimos desde hace 40 años con escritura. Sin saber cómo proceder, piden apoyo para aclarar la situación. Que nos apoyen, que nos orienten, saber qué hacer. No sabemos qué hacer, no sabemos para dónde hacernos. Quisiéramos pedir auxilio a la delegación, pero ellos fueron los que nos destruyeron la casa. ¿Qué hacemos? ¿Hacia quién nos dirigimos? ¿Hacia qué gobierno? ¿Quién nos va a apoyar? Para quien corresponda, Brenda Cervantes.